se puxo en marcha, era unha exixencia do sector que nós tamén reclamamos. Perdone un segundito, señor Néstor Rego. Como non había pedido la traducción simultánea, usted puede continuar como quiera, pero sí que las compañeras que están tomando notas no lo pueden hacer. Usted puede continuar hablando como quiera, pero yo se lo advierto porque no va a constar ahora mismo en el diario de sesiones. Pero, a ver, non é xa que vostede pois me advirte que non vai constar no diario de sesións, e que en todo caso hai, en fin, non sei se se dá conta, hai unha intervención, ou volvo a empezar, ou hai unha intervención absolutamente interrumpida que pois carece de lógica, que eu lamento, pero si quiere volver a empezar, le doy el tiempo para volver a empezar y puede elegir como lo quiere hacer, pero solamente le he advertido de lo que nos está sucediendo. Gracias, señora presidenta. Inicio a intervención destacando, como decía, que o Bloque Nacionalista Galego está enormemente preocupado pola situación da industria no noso país, un país pouco industrializado, con tres sectores, todos con dificultades, ao lado do automóvil, da construcción naval, a industria electrointensiva, que pasa por enormes dificultades, como podemos con empresas que ademais son significativas como Megasa, Narón ou como Alcoa, e dificultades como as que levamos moito tempo abordando neste Congreso dos Diputados, como noutras institucións en a rúa, ou dous que o Estado español, o Goberno español, pois ven mantendo entre menos da metade e mesmo menos da terceira parte da posibilidade Señora presidenta, es que el interviniente continúa en galego. Por favor, no interrumpa. Y el acuerdo no se da la permite. Palabra. Señor, no tiene la palabra. Pero, señor diputado. La señora presidenta de la mesa y aprobado por la mesa, se aprobó un acuerdo interpretando la modificación. No tiene la palabra. Señor Fijaredo, no tiene la palabra. Se debía notificar. Señora presidenta. Y aportar... Señora presidenta, non di iso. Señor diputado, no tiene la palabra. ¿Le puedo llamar al orden? Pues le llamo al orden. No tiene la palabra. No tiene la palabra. Señor Figaredo, ya lo ha dicho, ya nos lo ha explicado. No tiene la palabra. No está aquí para exigir. No tiene la palabra. No tiene la palabra. Señor Figaredo, ha expuesto ya. Le vuelvo a llamar al orden, señor Figaredo, por favor. Vamos, por segunda vez le llamo al orden. Pues por tercera vez le llamo al orden, por favor. Señor Figaredo, tiene que abandonar la sala. Señor Figaredo, tiene que abandonar la sala. No le doy amparo, tiene que abandonar la sala. Están vulnerando mis derechos y los de todos los españoles, puesto que se está vulnerando de forma flagrante un acuerdo de la mesa de diálogos. Y usted no está haciendo lo respetable. Tiene que abandonar la sala porque usted está vulnerando los derechos de los demás diputados. Por favor. Pues se suspende la sesión. A ver. Consulten ustedes, claro, consulten ustedes a la mesa del Congreso, que fue exactamente lo que está. Señor Figaredo, no tiene la palabra. Señora presidenta, es una cuestión de orden. Luego nos disculpe, señor Néstor. Déjenos terminar. Es una cuestión de orden. Creo lembrar que o acordo da mesa, non o teño diante, creo lembrar que o acordo da mesa di
que non habendo interpretación, os diputados e deputadas poden optar por utilizar a lingua que consideren e por autotraducirse. Creo que estaban tempo de facelo, pero polo visto o señor Figaredo sabe máis que todo o mundo sempre. E ademais está feito a decidir, a mandar, non? En fin, creo que señor diputado tiene toda la razón, pero lo que nos atañe aquí es que he llamado al orden tres veces a un diputado y no ha hecho caso a la mesa. Le ruego al señor diputado que abandone la comisión. Cuando usted interprete, señora presidente, el acuerdo señor de la mesa... Señor Figaredo, no tiene la palabra. Señor Néstor Rego, pues si quiere continuar, tiene la palabra. Señora presidenta, dou por finalizada a intervención. Moito obrigado. Sí. Tiene el tiempo para defender la enmienda por el Grupo Sumar, la señora Esther Gil Rebolledo. Gracias. Si me permite el comentario, señora presidenta, usted es la máxima autoridad aquí, ha dicho que se suspende la sesión o que este señor abandone la sala. No podemos continuar en estas circunstancias. Si no, esto ya se desmonta. Es que usted ha tomado una decisión y hay que cumplirla. Si no hay respeto hacia la mesa, hacia nada. Señor Figaredo, no tiene la palabra. No sé si lo puede entender. Es que a lo mejor no entiende el castellano tampoco. Señor Figaredo, no tiene la palabra. En el uso de sus facultades como presidenta de la mesa de la comisión, usted ha tomado una decisión y este señor tiene que abandonar la sala. No es cierto, porque no se ha cumplido la literalidad del 104 del reglamento de la Cámara. No se ha cumplido. Presidenta, si me da la palabra, pido una reunión de portavoces en 5 minutos para tomar una decisión. Creo que es lo más lógico en una situación como la que hay ahora mismo. Suspendemos la sesión 5 minutos, nos reunimos mesas y portavoces.